haciendo? ¿Cómo estáis? Pues disgustado, así, empezando en el programa disgustado. Disgustado, ¿pero por qué? Tío, porque siempre me pone de extremo izquierda, no sé por qué siempre tiene que poner Pablo al lado del Pablo, yo ahí fuego, yo no puedo del equipo. Pero qué envidioso. No, total, no son envidioso ni celoso, no lo soy en absoluto, ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Pero qué le pasa? ¿Que le han cambiado la medicación? No, y cada vez que venimos aquí, alguno de los dos duerme en el sofá, y te lo aseguro, ¿verdad? ¿Sí? No, pero es verdad que te he oído decir una cosa. Sí. Te he oído decir que siempre que estás con Pablo, ¿le hacen más caso a Pablo que a ti? Sí, todo el rato. Permíteme que le voy a preguntar a Pablo un segundo. No, es a ti. Pero yo quiero que Pablo no se disguste, pero eso es una sensación que tenemos nosotros. Y no lo digo por mala intención, y yo sé que él lo hace sin querer. Y sé que me quiere, o sea, que me quiere mucho, como un hermano. Pero hay veces que me siento solo. Sí, cuando le da por, no sé, por ejemplo, él, su piano y él, y yo. ¿Yo qué pinto? No ha venido a mi casa. ¿No? No ha venido a mi casa nueva. ¿A cuál casa? ¿A donde vivo ahora? Pero tío, Antonio. Yo dos días, hoy mi madre ha hecho de comer, todo tal, no sé qué. Nada, ni pasarse. Venga, nos vamos a montar hormiguero, calentamos motores, no sé cuánto. Lo hizo aquí. Mira, pero el vosotros, suelo. Aquí ha habido un desencuentro, algo, ha pasado sí. Algo, alguna cosa, porque, vamos, vosotros erais uña y carne, Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio, un poco. O sea, el otro día en el avión, y viajamos junto a América el otro día. Cuatro filas por delante, cenamos juntos nada, él con un señor ahí compartiendo cosas, con un libro, no sé qué tal. Esto es verdad, ¿eh? Sí. Pero todo eso está pasando por culpa de tu piano. Nosotros teníamos una relación normalmente, era todo estaba establecido, era normal, o sea, era un vínculo normal. Tocaba de vez en cuando, o en vez en cuando. Pero de repente, todo eso ha desaparecido y me veo yo. No, se hace el tonto, pero es terrible, pero está pasando de verdad, Pablo. Sí. Hay un conflicto amor-odio. Bueno, Eva González dice que sois como una pareja de divorciados que todavía se quiere. Sí, que todavía no se han casado. Que todavía no se han casado. Dice, todavía te gusto y dice, todavía no.